Bienvenidos a TV Sur Informa. Yo soy Pepe en las noticias y en esta ocasión vamos a hablar sobre el mercado ruso, las oportunidades que hay en él y cómo entrar a negociar con este gran país. Para poder hacer negocios con este país debemos saber primero que nada su situación geográfica. Rusia es el país más grande del mundo. Además de eso, se encuentra en el hemisferio norte y ocupa gran parte de Asia y de Europa. Este gran país necesita de diversas zonas y eso es lo que permite que haya una diversidad de comercio. Las principales ciudades que tiene Rusia son Moscú, su capital, San Petersburgo, Nizhny, Samara, Kazán y Vladivostok. Sus puertos y terminales son de gran importancia para el país porque a través de esta se realiza el comercio que es vital para este enorme país, ¿no? Los indicadores económicos. Rusia presenta una inflación estimada del 6,7%, un PBI de 2,229 billones de dólares, un PBI de tasa de crecimiento de un 3,8, un PBI per cápita, o sea, por persona, de 15.900 dólares. Su deuda pública alcanza el 9,5 del PBI. Entre los indicadores sociales tenemos que su población es mayoritariamente joven y adulta. Los grupos étnicos principales que hay en Rusia son los rusos, obviamente, tártaros, ucranianos y otros más pequeños. Entre las religiones principales que hay en este país tenemos a la ortodoxa rusa, los musulmanes y los cristianos. Las lenguas principales que se hablan en este mega país es el ruso y otras lenguas minoritarias. Su sistema de gobierno, su sistema político, es una república federal democrática representativa, semipresidencialista. Su presidente es Vladimir Putin. Y a continuación vamos a dar las entrevistas de mis compañeros. Ahora estoy con mi compañera Yulisa Ilko, que nos va a hablar acerca de la infraestructura rusa, que sabemos muy bien que es avanzada y que comprende varios sectores, entre ellos el ferroviario. ¿Qué nos puede hablar de ello? Ya, en cuanto a este sector, Rusia cuenta con la tercera red ferroviaria más grande del mundo, que tiene una extensión de 86.000 kilómetros. Entre los proyectos principales que tiene para mejorar este sector está la modernización del Transiberiano y la línea VAN. La línea VAN comprende desde el tramo Baikal hasta el tramo Mur y también mejorar la velocidad del transporte en las vías que son de Moscú a Kazán y de Moscú a San Petersburgo. Muy bien, ¿y qué nos puede hablar acerca de la infraestructura terrestre? Ya, te voy a hablar sobre el metro primero. Rusia cuenta con más de 500 kilómetros en líneas de metro. Y en las ciudades principales de Moscú, que es San Petersburgo y Moscú, este sistema está muy desarrollado. En cuanto a este sector, tiene un proyecto muy ambicioso, que se ha convertido en el proyecto emblema de Rusia, que consiste en la construcción de 155 kilómetros y 65 nuevas estaciones, que va a mejorar el transporte y allá en Rusia. Además sabemos que Rusia tiene una gran cantidad de carreteras. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Ya, bueno, según los datos proporcionados por el Ministerio Federal de Rusia, la red de carreteras de uso público es de una longitud de 1,1 millones de kilómetros y el proyecto que tienen es la construcción de la circunvalación alrededor de Moscú y la nueva autopista que enlace a Moscú y a San Petersburgo. ¿Y sobre su infraestructura marítima o fluvial? Rusia cuenta con 63 puertos que tienen una capacidad total de carga por encima de los 800 millones de toneladas. Tienen un proyecto grande que es la construcción de dos megapuertos en Tomán y Uzlagú. Eso va a ayudar mucho y favorece mucho en su proceso de exportaciones e importaciones del país. Muy bien, señorita Yulisa. Hay que saber también, ¿cuál es su desarrollo económico? Ahorita, en la actualidad, Rusia está en una recesión del 3,7% frente al crecimiento del año pasado de un 0,7%. Esto ha sido la consecuencia de la caída del precio del petróleo actualmente, pero el ministro de Economía de Rusia tiene mucha confianza de que esta situación va a mejorar. ¿Y cuál sería el pronóstico económico de este mega país? Bueno, según la reunión que tuvieron hace poco, las personas que están allá de economía, los
más influyentes, ellos pronostican que hasta el 2018 puede haber un crecimiento en el 3% de su PBI. Es lo que ellos confían, porque ahorita está en una recesión. Desde luego. Muy bien, muchas gracias, señorita. Ahora estoy con mi compañera Jennifer Izquierdo, que nos va a hablar acerca de cómo es el intercambio de tipo de exportación entre Perú y Rusia. Ya, bueno, para empezar, Rusia y Perú tienen exportaciones de gran importancia en el sector de pescados. Es por ello que el Servicio Federal de Supervisión y Fitosanidad de Rusia ha autorizado la exportación de pescados de 18 empresas, aunque entraron en juego 31 compañías, en las cuales estas fueron afectadas porque amplían con los requisitos de sanidad y suministros. Estoy con mi compañera José Gibaja. ¿Cuáles son las oportunidades de negocios internacionales con Rusia? Perú tiene grandes oportunidades de comercio con Rusia porque debido a que Rusia hoy en día sufre un problema. La Unión Europea ha tenido problemas con Rusia y eso ha impedido que la Unión Europea le importe productos agrícolas a Rusia. Eso abre una gran oportunidad de mercado para los países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Es por esa razón que los principales productos que Perú puede importarle a Rusia son los productos agrícolas. Entre los principales productos agrícolas tenemos las frutas, los mariscos, el café, los concentrados de plomo en el aspecto de minería y de zinc. En el aspecto de pieles, de textiles, tenemos los colorantes, los cueros y pieles de animales como la alpaca. También tenemos que, entre las principales frutas que se exporta, tenemos a la uva, porque el clima de Rusia no es muy propicio para la cosecha de estos productos, también como mandarinas, granadas, mangos, paltas, frutas secas como maní, las aceitunas también, ¿no? También se tiene derivados y productos de mar que se conservan. Las ollas de plata también se exportan en gran cantidad porque porque Rusia necesita estos productos. Ahora me encuentro con mi compañera Natalia Latorre y Leslie Sandoval, que nos van a hablar un poco más acerca del comercio con Rusia. Primera pregunta, señorita Latorre, ¿qué documentación exige la aduana para ingresar productos a Rusia? Los primeros serían la declaración aduanera y la declaración de valor aduanero. Luego está el documento de transporte, lista de embarque, el certificado de origen, certificado o declaración de conformidad y documento que acredite el cumplimiento de la normativa de control de las divisas. Muy bien. Señorita Leslie, ¿cuáles son las barreras de ingreso al mercado ruso? Las barreras de ingreso al mercado ruso son dos, que son arancelarias y no arancelarias. Pero antes te quiero dar un concepto de qué es el mercado ruso. Rusia es uno de los países que mayor interés presenta a las empresas por su potencial y su desarrollo. A la vez, es un mercado que levanta muchas dudas por su dificultad. Las empresas que logran entrar superan las barreras, llegan a un mercado de gran oportunidad. Entre las barreras arancelarias, se aplican a las mercancías que importan el territorio aduanero ruso. Los aranceles pueden variarse dependiendo del tipo de producto que entra al país. Y en las medidas no arancelarias todavía se ven obstáculos inseguros en cuanto a la aplicación de normas legislativas impuestas a la burocracia de Rusia. A tenor de bases de la ley, son regulaciones estatales del comercio. Muy bien, excelente. Señorita Natalia, ¿cuáles son los requerimientos para la introducción de un nuevo producto a Rusia? El primero sería el certificado de conformidad, que consta de la seguridad y calidad de un producto. El siguiente sería la declaración de conformidad, que es la confirmación de este. Y siguiente sería el certificado fitosanitario. Este es más que nada para productos de alto riesgo, en sí productos como vegetales, entre otros. El certificado veterinario es aplicado para productos de origen animal. Establecimiento autorizado es la autorización de ingreso de carne a Rusia. Luego viene el etiquetado, el empaquetado, y luego viene lo que son aranceles e impuestos,
y luego viene lo que son aranceles de importación, tasas aduaneras e impuesto de valor agregado. Ahora bien, señorita Sandoval, ¿cuáles son los canales de distribución rusa? Ya, los canales de distribución de Rusia son tres, que son agentes, que son los representantes, los mayoristas, que son distribuidores. Entre ellos tenemos la distribución mayorista y la minorista, que la mayorista domina la economía habitual por ventas, por mayor, y la minorista pueden ser cadenas de almacenes o tiendas online. Ya, muy bien, señoritas. Ahora, en continuación, vamos a continuar con las siguientes entrevistas. Ahora tengo a mi compañero, a nuestro compañero Gonzalo Machaca, que nos va a hablar acerca del enfoque que nos brindan los productos de importación. ¿Qué nos va a hablar acerca de ello? Sí, bueno, para empezar, los vegetales, las frutas y productos pesqueros tienen más oportunidad de ingresar a Rusia. Entonces, la importancia de realizar actividades de cooperación bilateral es indispensable para el fortalecimiento e incremento del comercio que nos brinda estos productos. Por ejemplo, como principales productos no tradicionales tenemos a las uvas frescas, las tunas frescas y la granada. Ya, eso es un tema muy importante porque de esta manera podemos ampliar nuestra proyección al mercado, como nos ha dicho nuestro compañero. Y ahora voy a tener a mi compañera Jennifer Izquierdo, que nos va a hablar acerca de la balanza comercial. Ahora estoy con mi compañera Jennifer Izquierdo, que nos va a hablar un poco más de la balanza comercial. ¿Cuál es la balanza comercial que tiene o presenta Rusia? Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre el último balance general del mes de enero a diciembre de 2015. Bueno, en las siguientes tenemos que es el aguacate, patas, el ají amarillo, el café de grano, cochinilla, laca, frijol, payares, granada, mandarinas, nueces de Brasil sin cáscaras, barrica en polvo, quinoa, tangelos y uvas. En la cual el más importante de las exportaciones es la granada, con un FOD de 3.701.033, con un precio de 2.06 céntimos. Muy bien, como nos damos cuenta, la mayor cantidad de productos que exportamos son productos agrícolas. Y eso sería para culminar nuestro video. Muchas gracias por verlo. Para finalizar con este video informativo sobre cómo participar e ingresar en la economía rusa, les presentamos las siguientes conclusiones. Número 1. Para exportar a Rusia, los productos más factibles serían los agrícolas. Número 2. También hay que hacer un exhaustivo estudio de mercado e informarnos sobre la cultura y costumbres rusas. Estas dos ideas son fundamentales para tener éxito en este mercado nuevo. Sin más que decir, agradezco su atención y esperamos que este video les haya sido informativo. Esto fue Tevisur Informa con Pepe en las noticias. Dale like y comparte el video. Buscando